A veces se tiene la suerte de pillar a los escarabajos justo antes de abandonar su cámara y con los tegumentos aún tiernos. Este es el longicornio del cardón, que también come tabaiba a falta de su planta nutricia favorita. En las tabaibas es más común la estenidea, otra especie de longicornio más pequeña, que cuando se enfada hace rillar el borde posterior de la cabeza contra su cuerpo. Al abrir los troncos muertos de la tabaiba quedan expuestas las larvas que contienen, una apetitosa golosina que atrae enseguida al lagarto de haría, la especie que habita en las Canarias orientales. Es el lagarto más pequeño del archipiélago, y a diferencia de sus congéneres es de régimen fundamentalmente insectívoro. Él, a su vez, debe permanecer atento, pues estos tabaibales suelen ser visitados por su más feroz enemigo, el alcaudón. A pesar de tener el tamaño aproximado de un mirlo, este ave es un terrible depredador que se alimenta de pájaros menores, grandes insectos y sobre todo de lagartos despistados. Otro cazador no menos temible engaña por su aspecto casi beatífico, como esta Santa Teresita, o mantis religiosa. Sus patas delanteras no están precisamente rezando, sino dispuestas a dispararse y clavar sus agudas espinas sobre las presas. En Timanfaya no todo lo digno de verse se encuentra en la superficie. Existe también un interesante mundo volcánico subterráneo, aunque se requiere equipo especial para poder adentrarnos en él. Una sima volcánica es un agujero en la tierra que corresponde a la boca de emisión de lava durante una erupción. Cuando la lava se retrae al enfriarse, deja estos pozos o simas de profundidad variable, por los que puede uno descolgarse sin excesiva dificultad. En este caso el fondo no está muy lejos, pero la cavidad se prolonga hacia un lateral. Son lugares amplios y algo mágicos, donde uno no sabe nunca las sorpresas que pueden deparar. En esta ocasión, nos tropezamos con el esqueleto de una cabra. Las simas son a menudo trampas mortales para los animales que caen dentro y no tienen modo alguno de salir. Cuando una colada discurre por una vaguada, la velocidad de la lava es más rápida por el centro, mientras que en los márgenes se va enfriando progresivamente. En ocasiones, los laterales del canal llegan a juntarse en lo alto y hacen de bóveda, dando forma al tubo volcánico que quedará vacío después de que acabe de fluir la lava. Después de la cima, decidimos explorar también uno de los muchos tubos volcánicos que discurren bajo la superficie de los malpaíses de Timanfaya. Las entradas en los tubos volcánicos no son tan cómodas y a menudo hay que atravesar estrechas gateras. Pero el esfuerzo merece la pena, aunque solo tengamos tiempo de explorar unos pocos centenares de metros. Hay tubos de varios kilómetros de longitud. En el techo y las paredes se aprecian las marcas del flujo de la lava y los churretes o estafilitos que se forman cuando ésta gotea. Algunos tienen formas caprichosas, debido a las corrientes de aire que se generan. En los tubos volcánicos de Tenerife, el Hierro o la Palma, que son más húmedos, viven insectos cavernícolas, despigmentados y sin ojos, como este pequeño estafilínido. El ambiente en Timanfaya es demasiado seco para albergar vida, pero compensa este detalle conservando intactas las estructuras de la lava, incluso los colores tornasolados de su superficie vitrificada.
Timanfaya es un parque eminentemente geológico, y la geología es uno de los principales focos de atención de la continuada labor científica que tiene lugar en él. En 1977, el Instituto Geológico y Minero Español realizó en este sitio un sondeo de 2.700 metros de profundidad. Fue un proyecto de investigación muy costoso, pero ello ha permitido a los científicos conocer la estructura interior de esta isla. Este sondeo también ha contribuido a conocer mejor las anomalías térmicas que presenta el campo de volcanes de Timanfaya y que parece que eran anteriores a las propias erupciones del siglo XVIII. La temperatura del suelo en superficie puede llegar a 120 grados centígrados en algunos puntos y a partir de los 13 metros de profundidad se mantiene a 610 grados centígrados. La combustión de una ulaga seca se produce de forma espontánea. La procedencia de este calor subterráneo se ha asociado a la existencia de una espina de magma debajo de Timanfaya, a la combustión de hidrocarburos, a reacciones químicas de calizas o a la inyección repetitiva de aire sobrecalentado. Sea cual sea su origen, el fenómeno va a menos. En un lugar oculto, conocido por la Casa de los Camelleros, se encuentran varios de los instrumentos que permiten el estudio y seguimiento de este conjunto volcánico. Hay sismógrafo, gravímetro y cuatro geófonos muy sensibles y especialmente ubicados en el exterior para poder localizar los terremotos más débiles, los microsismos. Los datos que se obtienen en el parque son transmitidos a la estación geodinámica de Lanzarote, emplazada en la Casa de los Volcanes al norte de la isla. Los instrumentos y equipos allí instalados son mucho más complejos y precisos para procesar los datos. Instituciones científicas de todo el mundo, como el Observatorio Real de Bélgica o la Academia Rusa de la Ciencia, desarrollan programas de investigación en Lanzarote y ponen a prueba sus prototipos. Las condiciones de estabilidad que les brinda el subsuelo volcánico permiten mediciones de una precisión máxima. Allí se registran las mareas terrestres, la respiración de la Tierra, los cambios de temperatura y la actividad sísmica. La información obtenida se intercambia con otros observatorios similares en Europa, China y Estados Unidos. Así se ha podido demostrar, por ejemplo, que las erupciones de Timanfaya alcanzaron la estratosfera y sus cenizas afectaron el clima de la Tierra, produciendo un invierno atípico. En California los pinos crecieron esos años menos de lo debido. En tanto no se ponga en marcha el centro de visitantes del parque, la Casa de los Volcanes ofrece una excelente oportunidad para que el público pueda familiarizarse con el vulcanismo como fenómeno geológico y sus múltiples implicaciones. Pero no cabe duda que el mejor libro de vulcanología es el que ha escrito la propia naturaleza en Timanfaya. El parque es visitado anualmente por 1.400.000 personas, un volumen de gente realmente considerable. Existe una ruta especialmente diseñada para guaguas que recorre los principales puntos de interés del núcleo de las Montañas de Fuego. Hay también posibilidades de hacer pequeñas excursiones a pie con el correspondiente guía intérprete. Otros prefieren realizar una cabalgata a lomos de dromedario, un animal que siempre ha estado ligado a la vida rural de Lanzarote. Con 200 animales en activo ya comienzan a haber congestiones de tráfico. La visita a Timanfaya está estrictamente controlada y las personas no pueden bajarse de los vehículos o abandonar los senderos especialmente señalados. Estas medidas no son excesivas en absoluto. La lava en superficie es más frágil de lo que parece. Es como barro mal cocido y se rompe con extrema facilidad. Estas rodadas de coche fueron hechas hace 20 años y todavía afectan al paisaje.
Timanfaya es un lugar único y por eso es parque nacional. Si dejamos que nuestra propia curiosidad por conocerlo lo altere, no habrá otro Timanfaya que lo sustituya. La única manera de que todos podamos seguir disfrutando de los parques es que respetemos las normas establecidas por las autoridades, precisamente para que un exceso de visitas no deterioren los elementos naturales. No lo han hecho por gusto. No lo olviden.